tal? Hoy os presentamos a unos nuevos emprendedores aquí en Mundo de Ideas. Ellos son David Navarro, él es el CEO de Wipwood, y Carlos Yongo, el director tecnológico. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Wipwood es una herramienta online que nos ayuda a hacer nuestra vida más fácil y también a ahorrar dinero. Así es. Cuéntanos exactamente qué es lo que nos ofrece Wipwood. Wipwood es una herramienta online. Básicamente lo que permite es que cada año obtengamos mejores ofertas que las que tenemos justo cuando nos hace falta, que es justo antes de renovar. Y cuando hablo de ofertas estoy hablando de contratos como, por ejemplo, el seguro del coche, que caduca cada año. También el ADSL cuando acaba la permanencia, o por ejemplo el contrato de telefonía móvil, o sea, hablamos de telecomunicaciones. Y también finanzas como, por ejemplo, una cuenta remunerada. Pues dado un momento igual nos interesa tener el dinero en un sitio donde nos dé un poquito más de interés. Además de esos tipos de contratos, los que utilizamos para nosotros, ya como por ejemplo el seguro de salud, los que utilizamos para el coche, como el seguro del coche o de la casa, etc., también gestionamos una serie de trámites burocráticos, de estos que son un auténtico rollazo. Que nunca nos acordamos además de cuándo tenemos que hacer. Claro. Tengo que renovar el carnet de identidad dentro de 10 años. Vale, pues acuérdate, ¿no? O sea, ves mirándolo de vez en cuando. Lo que hacemos es que justo antes de que caduquen esos tipos de contratos, de trámites, lo recordamos, y además lo hacemos de manera muy sencilla. Por ejemplo, tienes que pasar la ITV dentro de 4 años. Pues dentro de 4 años menos un mes te llegará un correo con una ficha que te indicará cuál es el centro de la ITV más cercano a tu casa. Una URL o un teléfono para que pidas cita previa y no tengas que hacer colas. Y la lista de documentos que te hace falta llevar allí para resolver el trámite. Si es el DNI, la fotografía, etc. Y luego además el precio que te costará en ese centro para que no te lleves ninguna sorpresa. Y eso lo hacemos. Para la ITV, el carnet de conducir, el DNI, el pasaporte, el cambio de neumáticos, el impuesto de circulación, la revisión mecánica y así muchos más. Muchos más porque los usuarios pueden decidir qué quieren recordar. Porque quizás hay cosas que no quieren, ¿no? O sea, algunas cosas y otras no. No, lo que quiero decir es que pueden proponer nuevos recordatorios. Ah, vale. Suceden cosas graciosas. Hay gente que dice cosas que no se nos habían ocurrido a nosotros, como por ejemplo pagar el amarre de la embarcación. Pues a mí no se me ocurrió. Y otras personas que piden, pues, recordar cumpleaños o, por ejemplo, cambiar los filtros de ósmosis de la depuradora de agua de casa. No es nuestro objetivo ese tipo de cosas, pero bueno, la gente participa y nos propone ideas. Y si os parece, vamos a entrar en la plataforma, es wipwood.com. Entonces vemos, pues eso, qué líneas de producto tenéis, lo que nos estabas comentando. Y cómo funciona, ¿no? ¿Qué hay que hacer para darse de alta? Es sencillo, bueno, pues supongo que tendrás que ir introduciendo, ahí tenemos la plataforma, tendrás que ir introduciendo pues todas esas fechas o esos con qué compañía tienes cada servicio y tal. Para empezar es muy sencillo, simplemente tienes que introducir tu correo electrónico y puedes empezar a crear las alertas que más te interesen. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Y cuesta dinero ser usuario de Wipwood? Es completamente gratis y va a seguir siéndolo para siempre. Muy bien. Entonces, bueno, ahí entramos ya como un usuario. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el área personal que tiene cada una de las personas. Es un cuadro de mandos, por así decir, únicamente tuyo, exclusivamente tuyo personal y privado. Esos datos están cifrados y son confidenciales. Y lo que estamos viendo es cómo se están creando las distintas alertas. Como vemos, cada vez que respondemos a una pregunta, obtenemos directamente una nueva alerta. Y esos datos introducidos nos sirven para la siguiente, de forma que con un segundo dato nada más obtenemos una segunda alerta. En algunos casos podemos llegar a conseguir 2 alertas inteligentes solamente respondiendo un único dato. Según vas avanzando, cada vez vas teniendo más inteligencia en tus manos. Hay alguien que dijo en su momento que la sensación que le daba era una sensación de control. Dices, narices, ahora lo tengo todo controlado, no necesito tenerlo archivado en papeles o tener 1000 páginas web de 1000 logins para ir y acudir y ver cuándo me toca pasar o qué precio tienen, etcétera. O POSITs, no sé si alguien se lo pondrá en POSITs. Es una forma de tener todo muy organizado y muy controlado y estar tranquilo, ¿no? Que no se te va a pasar ningún trámite que luego pues, te puedes pegar un susto. La verdad es que los trámites son un auténtico rollazo y Wipwood no pretende ofrecer una herramienta con la que tengas que estar controlando lo que está sucediendo. De lo que se trata es de que lo crees
y te olvides y que te dediques a lo que más te gusta. Que quieres irte al parque con tus hijos, te vas al parque. A la montaña a escalar, te vas a escalar. Porque cuando tengas que renovar cada uno de esos contratos, ya se encarga Wicode de avisarte y además de buscar las mejores ofertas que las que tienes y de avisar. ¿Las alertas son siempre por correo electrónico? Sí, aunque estamos barajando también una alerta nueva que nos han pedido mucho, que es la de la renovación del paro. Nos reímos porque es verdad, pero es que es un dolor tremendo. Si se te pasa a renovar el paro, la penalización es que pierdes un mes de paro, que equivale a 3 meses de tu trabajo cuando trabajaste. Es muy sencillo recordarlo, pero a veces se nos pasa. Entonces, en ese caso, estamos trabajando en la posibilidad de avisar por SMS, que es una manera en la que seguro no se nos va a olvidar. A través del teléfono seguro que lo vas a recibir. Y bueno, entonces, para los usuarios es totalmente gratuito, todos son ventajas, podemos ver cuáles son las mejores ofertas para todos los contratos que tenemos, pero entonces cuéntanos, bueno, pues cuál es el modelo del negocio, ¿no? Vosotros comisionáis sobre los servicios y cuál es vuestra relación con las empresas para ofrecer los mejores precios a vuestros usuarios. Lo has dicho muy bien, comisionamos. Al final, nosotros lo que pretendemos es crear una plataforma de confianza para los usuarios. El 94% de los usuarios que hacen una comparativa online en seguros de coche, el 94% contratan offline. ¿Por qué? Se lo hemos preguntado. Y bueno, también hay estadísticas públicas, pero hemos hecho nuestras propias indagaciones. Es por falta de confianza. Pero si lo pensamos, tiene todo el sentido del mundo, porque vas a confiar en un perro que habla como el chiquito de la calzada o en un señor que dice que es muy listo y mueve las caderas y le sale un arco iris de ahí. No, hablando en serio, estamos hablando de una serie de contratos que no son sencillos, aunque nos hagan creer lo contrario, y nos hace falta que nos echen un cable con ellos, no solamente recordándolo. Nosotros lo que hacemos es que seleccionamos, vamos uno a uno, hablando con distintos profesionales. Por ejemplo, en seguros, con corredores de seguros con más de 10 años de experiencia. Son corredores que tienen un código ético que siguen. A veces algunos no lo hacen y por lo tanto no les seleccionamos. Y esos corredores lo que hacen es que atienden de forma totalmente gratuita y asesoran a personas como, por ejemplo, aquellos que tienen un problema en el hogar. ¿Sabes? ¿Te suena de algo? Sí. Tienen un problema en el hogar y entonces tienen que pelearse a través de un 902 con la compañía de seguros. ¿Por qué no simplemente hablar con un experto y decirle, mira, me ha pasado esto, me lo puedes arreglar? Y él se encarga de hablar en el lenguaje, esto es muy importante, de las compañías de seguros para que resuelvan el problema. Así pues, cuando uno de estos corredores seleccionados hacen negocios con nuestros clientes, ellos nos pagan una comisión. Pero ojo, ni el corredor ni nosotros hacemos un sobrecargo sobre el precio. O sea, si comparamos los precios, veréis que tenemos unos precios altamente competitivos. Es la compañía de seguros quien le paga una comisión al corredor, una parte de la póliza que le cobró al cliente, y estos a su vez nos dan a nosotros otra comisión. Muy bien. ¿Podrías hablarnos un poquito de cifras? ¿Estáis dándolos? Bueno, ¿cuánto tiempo hace que os constituisteis como empresa? ¿Hace mucho tiempo? Hace un año exactamente. Hace un año. Sí, en noviembre de 2013, pero funcionando, en agosto conseguimos implementar nuestro propio comparador de seguros de automóvil y empezamos a dar caña. Empezamos con un producto muy sencillito y de nicho, que es un seguro para kiters, para los que hacen kitesurf. Y empezamos ahí en agosto, septiembre aproximadamente. Ahora ya estamos completamente funcionales y ya estamos pensando en nuestra nueva versión. Tenemos una interfaz para el área personal, una nueva interfaz increíble que estamos con muchísimas ganas para enseñarlo. Eso es. ¿Cuántos usuarios tenéis registrados por el momento? Pues ahora tendremos más de 1.200 usuarios. 1.300 creo yo. 1.300 ya. Y han creado más de 1.600 alertas o 1.800 alertas. 1.800. Muy bien. Y como os dais a conocer también, supongo que las redes sociales son muy importantes, ¿no? En que es un poco una bola de nieve este tema, que ahora mismo hay 1.200 usuarios y el boca a boca también funciona muchísimo. ¿Cómo os dais a conocer? ¿Cómo captáis nuevos clientes? Nosotros hacemos muchísimo esfuerzo en redes sociales. Escribimos un blog, de verdad, con contenidos útiles y de bastante calidad. Y le dedicamos muchísimo tiempo y ello, luego lo compartimos por redes sociales, sobre todo por Twitter y por Facebook. A través de ellos y también de eventos como, por ejemplo, este programa de televisión, nos damos a conocer a gente como emprendedores o gente que tiene estudios superiores y que está trabajando o buscando un trabajo,
son el tipo de cliente que quiere trabajar con nosotros. Es a por ellos, a por los que vamos. Pero también, y te lo cuento como anécdota, hace dos jueves estábamos en la estación del AVE y después en la estación del Norte haciendo entrevistas a usuarios para conocer si lo que les estábamos enseñando lo entendían y les gustaba. O sea, que salimos a todas partes directamente a la calle a preguntar. Claro, y... no todo está online. Bueno, independencia, transparencia son algunos de vuestros valores y claro, en vuestra mano está el sugerir tal empresa, tal otra, o sea, tenéis mucho poder ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lleváis el tema de decir, vuestra filosofía, ¿no? De decir, no, vamos a darte siempre la mejor oferta. Es una buena pregunta porque nosotros sabemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, pero lo que es más importante para nosotros es el por qué lo hacemos. Nosotros lo hacemos para crear la primera plataforma de confianza para los clientes. Creemos que no hay una solución, de hecho lo he comentado antes, el 94% contratan offline porque no se fían, quieren ver a personas. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que demostrar pasito a pasito que somos de confianza para los clientes. Una de las cosas que no hacemos es poner por encima en los resultados a aquel que nos interesa porque nos pague más comisión, por ejemplo. Los resultados son puramente transparentes y todo lo que hagamos va a estar orientado al beneficio del cliente. Esto significa, por ejemplo, que si uno de nuestros partners asociados, un corredor, no está haciendo un buen trabajo, porque la gente, por cierto, es la primera plataforma donde puedes opinar sobre los seguros que has tenido, como hacen en Booking, muy en TripAdvisor, etc. Si se están teniendo malas opiniones, uno, no lo borramos, no son censuradas, y dos, a ese corredor lo despediríamos del proyecto y buscaríamos a una alternativa. Por lo tanto, todo está orientado a eso, a dar confianza, a ganarnos la confianza de los usuarios. Está hecho por usuarios para usuarios, o sea que... Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver un vídeo sobre otra empresa que se llama Stop Murphy y es un equipo dedicado a la seguridad integral para empresas. Han creado una plataforma multimedia para mejorar la prevención de riesgos laborales. Así que como próximamente van a visitar Mundo de Ideas, pero vamos a ver este avance con este vídeo. Hola, me llamo David Cortés. Lo que acabáis de ver era ficción. No tengo ninguna enfermedad contagiosa ni he contagiado a nadie, pero podía haber ocurrido. Vivimos una situación de alerta social por los recientes casos de las personas infectadas con el virus del ébola. España se encuentra en el punto de mira de la prensa internacional desde el reciente accidente laboral que todos conocemos. A nivel personal, tengo familiares y amigos que trabajan en la salud pública y he seguido este caso de cerca desde su inicio. No es hora de criminalizar ni buscar culpables, es hora de actuar y aportar soluciones. Hace algunos años creé con un grupo de profesionales de diferentes sectores Stop Murphy. ¿Qué es Stop Murphy? Stop Murphy es una plataforma multimedia de prevención de riesgos laborales que fue aplicada con gran éxito para la industria del acero en París.
Stan Murphy es una herramienta versátil, intuitiva, escalable y multimedia. Integra información vital para el profesional y para el desarrollo de su labor diaria. Integra herramientas para la formación continua, haciendo uso de todo tipo de medios, vídeos, gráficos, animación 3D, etc. El diseño modular de Stan Murphy hace que la información esté presente y de modo simultáneo en aquellos lugares donde su necesidad es vital, creando una red interconectada. Desde Stan Murphy queremos aportar nuestra experiencia y herramientas para combatir este problema. Parece película. Bueno, pues seguimos aquí hablando con David y con Carlos, que vosotros conocéis también al emprendedor de Stan Murphy. Sí, a Alex y a David. Estamos comentando. Uh-huh. Entonces, bueno, me gustaría que nos contarais, bueno, cómo surge un buen día, decidís dejar lo que estabais haciendo hasta ese momento y poner en marcha esta plataforma, poner en marcha WeQuote. ¿Cómo fue? Bueno, WeQuote viene de una idea de la empresa en la que trabajaba antes. Trabajábamos juntos, Carlos y yo, en una empresa de consultoría informática. Los dos somos técnicos. Y allí una de las cosas que hacíamos era desarrollar una plataforma de negociación electrónica para grandes, 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 grandes empresas. Estamos hablando del tamaño de Aceralia, Capravo, etc. Y lo que sucedía es que les reportábamos unos ahorros millonarios. O sea, estábamos hablando de año tras año ahorros de millones de euros. Siempre quise llevar una solución de ese estilo al mercado doméstico, ¿por qué no poder beneficiarnos nosotros de algo similar? Sucedió la crisis, había bastante tensión y demás, y aquella idea no paraba de rondarme la cabeza. Así pues que nos desvinculamos de la empresa, Carlos ya lo había hecho previamente, y nos pusimos manos a la obra. Lo primero que hicimos fue pensar muy bien dónde nos metíamos, y para ello quisimos entender bien el mercado, así que nos formamos en aquello que nos faltaba, por ejemplo en finanzas, en realizar un buen plan de empresa. Ya sé que no es una metodología muy Lean Startup, que ahora está de moda, pero necesitábamos ser expertos en el mundo de los seguros, de las telecomunicaciones y de todo esto antes de ponernos manos a la obra. Y así fue como empezamos, aprendiendo de muchísima gente que teníamos alrededor, acudiendo a eventos, por ejemplo al Instituto Ideas, estuvimos acudiendo para recibir ayuda, y algunos otros eventos que nos dieron algunos premios, etc. Y así fue. Háblanos sobre esos premios, esos reconocimientos que os han ido dando en nuestra trayectoria. Por ejemplo, el mejor plan de negocio viable por la obra social de la CAM y la Escuela de Negocios de la Universidad Cardenal Herrera, CEU, San Pablo. ¿Qué significa para vosotros? Bueno, aquello fue un impulso interesante porque una de las mayores, un emprendedor lo único que tiene cuando empieza son dudas, 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 miedos, 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 ¿no? Mi idea es lo suficientemente buena, ya existe o no existe, voy a ser capaz de llevarla a cabo. Que nosotros tuviésemos mucha experiencia, por ejemplo, gestionando equipos o desarrollando proyectos, no significaba que fuésemos unos buenos directores de empresa. Una de las cosas que más nos fallaban era el tema de la formación financiera que te he comentado antes. Uh-huh. En este caso, la obra social de la CAM y CEU San Pablo lo que nos dio fue esa formación específica y estuvo realmente bien. Concursamos frente a otros emprendedores, tenemos que acabar un plan de empresa en muy poco tiempo, unos 2 meses y medio, presentarlo frente a un jurado y bueno, tuvimos la suerte de que nos seleccionaron como ganadores. Aquello fue un gran impulso porque te está diciendo, vas bien encaminado, lo que tienes, las bases que tienen son las adecuadas, no tengas miedo en cambiar un poco de lo que estás haciendo habitualmente y sal fuera y empieza. Y fui a salir, por ejemplo, a montar la empresa ya, esto nos dieron el premio en diciembre, y en enero iba a ponerlo ya, y entonces me invitaron a otra cosa. Ajá. Que de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Operación Emprende, sí. Que por cierto arranca dentro de poco, Operación Emprende, y simplemente me fui a presentar allí porque había un reto, presenta tu idea en 3 minutos, que es bastante complicado, y dije voy a probar, y nos seleccionaron. Fui a la primera clase pensando que me iba a ir en las siguientes porque iba a escuchar más de lo mismo del anterior curso, pero no, la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, conocí allí unos emprendedores increíbles y a unos mentores bastante chulos, y al final nos seleccionaron cuando todavía no teníamos nada montado, prácticamente era una idea, un plan de negocio. Fuimos seleccionados los terceros, frente a otros proyectos que estaban bastante más evolucionados. Eso fue otro gran impulso. De hecho, muchos de aquellos mentores de Operación Emprende, de AGEP, todavía me están ayudando. Entonces, conocerles ya en sí ya fue un premio.
Claro. También fuisteis finalistas en la primera edición de Lanzadera. Sí. Hay muchísimos emprendedores que han pasado por aquí, por el programa, que han pasado por esta aceleradora. Y bueno, también habéis sido finalistas en Plug and Play, en fin. En tan poquito tiempo que lleváis en marcha, pues es como un gran impulso, ¿no? Y te da confianza ver que otras personas apoyan y ven que vais por el buen camino. Así es. ¿Cuál es vuestra misión, vuestras metas? ¿Cómo os planteáis los objetivos? ¿Quieres contarlo tú? Cuéntalo tú. Bueno, nuestra misión, lo he dicho antes, es generar una plataforma de confianza para los usuarios que les permita ahorrar sin tener que mover un dedo. En realidad, nuestra misión es tener algo que nos gustaría tener a nosotros, una solución que nos permita olvidarnos de todos esos trámites aburridos. Pero esto es un proyecto que no solo es escalable en líneas de negocio, porque bueno, hemos hablado de seguros, de finanzas y de telecomunicaciones, pero caben muchas más cosas, como por ejemplo energía, gas, y ya iremos viendo algunas cositas más. Pero es que además, y lo pretendemos hacer en 2015, creemos que ninguna persona del mundo occidental, permitirme llamarlo así, no tiene o una casa o un coche o dinero en el banco. Por lo tanto, pensamos que es un proyecto escalable internacionalmente y vamos a salir hacia afuera a probar a ver qué tal. Muy bien. Tenemos unas metas altas. Sí, hay que mirar siempre al grande. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser emprendedor? ¿Cómo lo definiríais? Siempre tiene las dos caras, ¿no?, de la misma moneda, la cara y la cruz. Desde mi punto de vista, que es el más tecnológico, pues muchas veces te encuentras afrontando desafíos por ti solo. Te toca investigar mucho, te toca resolver cosas a veces no de la mejor manera posible, porque no sabes las respuestas y sobre todo eso, mucha investigación y mucha prueba y error. ¿Y para ti? Sí, para mí lo primero que tengo que decir es que yo a nadie le recomiendo ser emprendedor. Para mí no es una buena decisión, pero solamente hay una cosa que determina que sea una buena idea, desde mi punto de vista, y es si crees que un día te arrepentirás de no haberlo intentado, de no haber intentado llevar esto a cabo, entonces es que tienes que hacerlo, y creo que es importante. ¿Por qué? Porque por el camino te vas a encontrar bastantes trabas. Intenta no mirarlas, intenta seguir adelante a tu trabajo y olvídate de si sacan esta ley, la otra, que es el IVA y aquello y lo otro. Es lo de menos. Tú haz lo que tengas que hacer para llegar al final. Pero por el camino también te vas a encontrar mucha gente que te quiere ayudar de manera totalmente altruista. Aprendes mucho de otras personas y te vas a dar cuenta de que llega un momento que has aprendido bastante de una manera distinta de hacer las cosas a como se hacía antes, y que cuando enseñas a otros, cuando explicas lo que has aprendido, lo reciben con una sonrisa en la boca, y eso es súper agradable. El ecosistema emprendedor, dentro de lo que cabe, es un ecosistema bastante, desde mi punto de vista, agradecido, y la verdad es que es bastante chulo. Muy bien. Pues bueno, vamos a pasar a nuestro cuestionario, ¿vale?, para conoceros un poco más. Y nos gustaría que nos dijerais una cita con la que os sintáis identificados. Cada uno la vuestra, claro. A mí una frase que me gusta mucho decir es no mande mis naves a luchar contra los elementos. Sobre todo porque muchas veces si intentas hacer cosas y fallas, y a veces es por causas ajenas a ti mismo, pero bueno, nos gusta aprender de los fracasos y seguir adelante. La cita que yo voy a comentar es la que tenemos en la pared en grande, en el espacio en el que trabajamos, que viene a decir que hablar es barato, hablar es sencillo, enséñame el código. Viene a decir, pues, en pocas palabras, trabaja y luego hablamos, enséñame las cosas de verdad que pueda tocar. Un libro. Sin lugar a dudas, El juego de Ender, el que más me marcó. Y para mí, La fundación, de Isaac Asimov. ¿Una película? Aquí los dos coincidimos, pero bueno. Para mí, Matrix. Si yo tengo que decir una distinta, diría más que una película, una serie, Battlestar Galactica. Somos un poquito frikis los dos. Si pudierais viajar en el tiempo, ¿en qué lugar de la historia os gustaría permanecer un día? A mí me gustaría ver el aterrizaje en la Luna en directo. ¿En la misma Luna? Bueno, ya que se ve por pedir, ¿no? Si puedo estar en cualquier sitio, pues sí. ¿Por qué no? Yo lo he estado pensando qué responder y no lo tengo claro. Lo que sí que sé es que me gustaría estar en muchos momentos de la historia, o en algunos de ellos, en los que más que ser un simple
estar como oyente o como visor, participar y provocar que no se tomase esa decisión, porque hay tantas decisiones en las que escuchas hablar de ellas y dices, joder, si yo hubiese estado ahí no se habría llevado a cabo. Bueno, que nunca sabe las consecuencias. Claro, eso decía Carlos sobre la paradoja del tiempo, pero bueno, podemos soñar, así por lo tanto. Un personaje histórico. Para mí, Nikola Tesla. ¿Por qué? Por su visión y por su contribución casi desinteresada a mejorar la humanidad. Leonardo da Vinci. Me parece que es un genio y no sé, ponerme en su pellejo me cuesta bastante, creo que estaba en otra dimensión. Vale, pues hasta aquí nuestro cuestionario. Y a mí me gustaría terminar el programa, pues un poco que dijerais brevemente, ¿no? Como decías, uno de los tres minutos, bueno, pues ¿por qué nos tenemos que dar de alta en la plataforma? ¿Cómo va a mejorar nuestra vida? Es muy sencillo. Si quieres ahorrar trabajando un poquito menos, entra en wecode.com. En wecode.com ahorras sin mover un dedo. De lo que se trata es de que nos hacemos cargo de todas esas cosas que para ti suponen un esfuerzo, como por ejemplo encontrar un mejor seguro de coche. Para hacerlo, la gente está invirtiendo 5 días de su tiempo en tomar una decisión de compra. Olvídate, nosotros buscamos mejores ofertas que la que tienes año tras año y te las hacemos llegar justo cuando te hacen falta, antes de renovar. Wecode.com. Voy a darme de alta. Bueno, para terminar ya lo último, un consejito para los emprendedores que nos están viendo. Mucha constancia, mucha dedicación y investigar mucho. Tú aunque has dicho que no aconsejas a nadie que se haga emprendedor, pero bueno, ya que contar uno la se idea, tira a la piscina. Contar la idea y escuchar la de los demás. Creo que se aprende muchísimo de todo este ecosistema, tanto de aquellos que tienen muchísima experiencia como empresarios, como de mentores, como de otros emprendedores. Escuchar y contar la idea. Bueno, pues Carlos, David, ha sido un placer teneros aquí en Mundo de Ideas. Así que pues gracias por haber estado aquí contándonos todas las ventajas de pertenecer a esta plataforma. Y a vosotros también gracias por estar en Mundo de Ideas. Nos vemos la semana que viene. Come.